Muy buenas noches, señores académicos, señores asociados y cirujanos y profesionales de la salud que participan en forma online de esta sesión de la Academia Argentina de Cirugía. Hoy tengo el gusto, como vicepresidente, de presidir la sesión, ya que el doctor Pedro Sacco será el relator del día de la fecha. Como primer punto, tenemos la consideración del acta de la sesión anterior, que ya ha sido realizada, por lo cual le pido al doctor Manuel Montesino, secretario general, que nos refiere a los asuntos centrados. Doctor Montesinos. Buenas tardes, gracias doctor Figari. Se recuerda a los miembros de la academia que con motivo de haberse implementado la modalidad online para la realización de las sesiones debido a la pandemia COVID-19, se requiere que registren su asistencia mediante el formulario del link que se copia en el chat en vivo, ya sea en las categorías de miembros de la academia o como no miembros. Aquellos miembros de la academia que estén interesados en hacer algún aporte o comentario oral sobre los trabajos leídos, deben hacerlo saber con anticipación a la Secretaría a fin de ser incluidos en el estrado del Zoom. La participación estará limitada a un máximo de 5 minutos. Existe interés en que los trabajos leídos en esta academia sean enviados para su publicación a la Revista Argentina de Cirugía. Los manuscritos deberán ser enviados por los autores a la Secretaría de la revista. La presentación deberá ajustarse a su reglamento y todos los trabajos serán enviados a revisión por pares, de acuerdo con las políticas de calidad editorial. La presentación de casos clínicos es una de las modalidades que la comisión directiva considera incluir en las próximas sesiones. Para tal fin, se solicita a los miembros de la academia el envío de casos no interactivos para integrar la sábana en futuras sesiones. La Academia Argentina de Cirugía ha recibido las postulaciones de miembros académicos, para miembros académicos, de los doctores Emilio Quiñones y Marcelo Terrés, y del doctor Gustavo Bondulich para miembro asociado. Si algún miembro de la academia desea formular alguna objeción, podrá hacerla llegar a la comisión directiva por secretaría. Y la próxima sesión, miércoles 7 de octubre, escucharemos la comunicación Operación de Frey en el tratamiento quirúrgico de la pancreatitis crónica, de los autores Sandalacini, Ocampo, Alondo y Coix. Muchas gracias, doctor Montesinos. A continuación pasaremos a la lectura del relato del día de la fecha, que es papel de la lobectomía tiroidea en el tratamiento quirúrgico del cáncer diferenciado de tiroides, experiencia en el Hospital Universitario Austral. Son sus autores la doctora Vogt, doctor Beguerí, doctor Valdés, doctor Roussier, la doctora Matsuda, la doctora Negrevela, la doctora Guerra, la doctora Vega y el doctor Pedro Sacco, quien relatará. Doctor Sacco, lo invito en este momento a comenzar con su presentación. Muchas gracias, doctor Figari. El tratamiento quirúrgico del cáncer diferenciado de tiroides. Creo que estoy sin Perdón, doctor video. Sacco, está sin Sin video y video. sin compartir la presentación. Tengo que compartir la pantalla, un minuto. Sí. Ya estamos, muy bien. Bien. El tratamiento quirúrgico del cáncer diferenciado de tiroides ha motivado históricas y reiteradas controversias que se mantienen hasta la actualidad, particularmente en lo relacionado con la magnitud de la resección del tumor primario. Este debate se produce en coincidencia con un aumento significativo de su incidencia en las últimas 2 décadas, atribuido primariamente al incremento de la detección de carcinomas papilares pequeños, favorecido por el uso extendido de la ecografía de alta definición. A pesar del aumento de su incidencia, aunque con un ligero descenso en los últimos 3 años, la mortalidad se ha mantenido estable con una sobrevida a 10 años que alcanza el 97% en las series importantes. Frente a esta evidencia han surgido interrogantes respecto al manejo óptimo de estos tumores que sugieren sobrediagnóstico y posible sobretratamiento con mayor índice de complicaciones y donde se cuestionan los paradigmas convencionales de manejo y su eventual impacto sobre la calidad de vida de los pacientes. A su vez, varias sociedades científicas, tales como la Asociación Americana de Tiroides, la National Comprehensive Cancer Network y las guías británicas, han propuesto a la lobectomía tiroidea sin terapia con radioyodo como alternativa para el tratamiento del cáncer diferenciado con bajo riesgo de recurrencia.
Este enfoque hacia un tratamiento más conservador se fundamentó en la evidencia aportada por estudios poblacionales y metaanálisis que mostraron resultados equivalentes en sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad, tanto con lobectomía como con tiroidectomía total. Esta propuesta coincidió además con la tendencia actual hacia un uso más selectivo o no uso de la ablación con yodo en este grupo de pacientes. Avalado por la evidencia disponible e identificado con el concepto de un tratamiento más personalizado, en el servicio de cirugía de cabeza y cuello, junto con la unidad de tiroides del Hospital Universitario Austral, se diseñó un protocolo prospectivo con la utilización de la lobectomía tiroidea como tratamiento inicial del cáncer diferenciado en pacientes con bajo riesgo de recurrencia. Constituye el objetivo principal de este trabajo comunicar las características y los resultados de esta experiencia y, como objetivo secundario, definir el papel de la lobectomía tiroidea en el manejo actual del cáncer diferenciado de tiroides. Material y métodos: se analizó una serie de 43 pacientes con cáncer diferenciado que fueron tratados con lobectomía tiroidea más ismectomía en el servicio de cirugía de cabeza y cuello del Hospital Austral. Se registraron datos demográficos, antecedentes, características ecográficas, citología, tipo de cirugía y complicaciones, anatomía patológica, factores de riesgo histológicos, presencia de inmunidad tiroidea, requerimiento de terapia hormonal y evolución alejada. Los criterios de inclusión fueron pacientes que tuvieron punción aspiración con aguja fina clase 5 y 6, con y sin evidencia bioquímica o ecográfica de tiroiditis, sin antecedente de exposición a la radiación, con tamaño ecográfico igual o menor a 4 centímetros, unilaterales, unifocales, sin nódulos contralaterales, sin compromiso ganglionar cervical, extensión extratiroidea y o metástasis a distancia. Se excluyeron de este estudio los pacientes menores de 18 años. La cirugía realizada fue lobectomía tiroidea más ismectomía por vía convencional o por abordaje transoral, con exploración visual del compartimento central y eventual biopsia por congelación de adenomegalias centrales sospechosas, sin vaciamiento central profiláctico. En caso de positividad de la biopsia por congelación, se completó la tiroidectomía total y el paciente fue retirado del protocolo. En línea con lo recomendado por las guías de práctica clínica vigentes, la unidad de tiroides del Hospital Austral tiene definido no realizar linfadenectomía central profiláctica en pacientes con carcinomas diferenciados de bajo riesgo clínica y ecográficamente N0. En el estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica, además de la información habitual, se prestó atención a la presencia de hallazgos histológicos de mayor riesgo no conocidos preoperatoriamente, tales como variedades agresivas, invasión capsular o vascular venosa, metástasis ganglionares en el compartimento central o extensión extratiroidea. El riesgo de recurrencia de la enfermedad se clasificó en 3 categorías de acuerdo a lo establecido por la Asociación Americana de Tiroides. Se consideró de bajo riesgo el carcinoma papilar intratiroideo variante convencional, sin invasión vascular, N0 o con menos de 5 micrometástasis, todas menores de 2 milímetros, al carcinoma papilar variante folicular encapsulado intratiroideo y al carcinoma folicular con invasión capsular o invasión vascular mínima, menor a 4 vasos. El riesgo intermedio incluyó las histologías agresivas, el carcinoma papilar con invasión vascular, la extensión extratiroidea microscópica y el N1 con más de 5 ganglios, todos menores a 3 centímetros. La estratificación y el riesgo de mortalidad según el sistema TNM de AJCC-UICC en su 8ª edición y el seguimiento se realizó con examen clínico, perfil tiroideo y ecografía de cuello cada 6 meses durante los primeros 2 años y luego anualmente, siendo su objetivo principal la detección de nódulos, de nuevos nódulos en el lóbulo remanente y o ganglios con estructura alterada en los compartimentos central y lateral del cuello. Resultados. Durante el periodo de enero de 2015 hasta enero de 2020, se realizaron 324 tiroidectomías por cáncer diferenciado, de las cuales 281 fueron tiroidectomías totales y 43 fueron lobectomías.
se incluyeron en el estudio? En este análisis, los 43 pacientes que recibieron una ilobectomía con ismectomía como tratamiento quirúrgico inicial, quienes constituyen el grupo de estudio de esta comunicación. El promedio de edad fue 46 años, la mayoría fueron mujeres, 86%, la mediana de tamaño tumoral fue de 8 milímetros, el 77% fueron microcarcinomas, el 98% fueron estadios 1. La citología preoperatoria fue categoría 5 y 6 de Bethesda en 32 pacientes, 75%, indeterminada en 6 pacientes, benigna en 4 y categoría 1 en 1. Los 11 pacientes con citología negativa fueron incluidos en esta serie porque el diagnóstico de malignidad surgió en la biopsia por congelación de nódulos operados por citología indeterminada o por tamaño nodular. El 37% de los pacientes presentaron evidencia ecográfica o bioquímica de tiroiditis y el riesgo de recurrencia fue bajo en el 93%, con solo 3 considerados de riesgo intermedio. La lobectomía se realizó por cervicotomía convencional en 38 casos y por vía transoral en 5 casos. Se agregó algún tipo de linfadenectomía central en 15 pacientes, 35%, con un rango de ganglios resecados de 1 a 10 y biopsia por congelación de esos ganglios en todos los casos. La histología definitiva confirmó carcinoma papilar en 39 pacientes, 91%, carcinoma folicular en 3, carcinoma célula de Hürtel en 1. Se informó extensión extratiroidea mínima en 3 pacientes e invasión vascular mínima en 3, siendo esta mayor a 4 vasos en uno de ellos. De los 15 pacientes que tuvieron muestreo de ganglios centrales, todos fueron negativos en la biopsia intraoperatoria, pero 5 presentaron micrometástasis en el informe histológico definitivo. La evolución fue óptima en todos los pacientes, sin complicaciones posoperatorias, salvo ligera equimosis de piel de mentón en las pacientes operadas por TOEPA. No se registraron recurrencias en el lóbulo contralateral ni en la región central y lateral del cuello, ni metástasis a distancia, permaneciendo todos los pacientes sin evidencia de enfermedad hasta el momento actual. Se completó la tiroidectomía en una paciente con carcinoma folicular con invasión vascular mayor a 4 vasos y el 44% de los pacientes operados requirieron suplementos de hormona tiroidea en dosis variables con un rango de 50 a 150 microgramos 24 horas. El seguimiento fue menor a 2 años en el 55% de los pacientes. Discusión. Es evidente que el tratamiento quirúrgico del cáncer diferenciado de tiroides ha experimentado cambios en la última década, mientras ha ganado aceptación una tendencia que cuestiona el paradigma clásico de la tiroidectomía total y del yodo 131 para todos los pacientes e insiste en un enfoque más personalizado a la medida de cada paciente y de cada tumor. Coincidiendo con esta línea de pensamiento, el presente trabajo solo pretende comunicar la experiencia de un equipo multidisciplinario con la utilización de la lobectomía tiroidea como tratamiento inicial en un grupo seleccionado de pacientes con tumores malignos de tiroides diferenciados. Dado que esta conducta continúa generando controversias y que es poco aceptada en nuestro medio, debe señalarse que la racionalidad y la justificación clínica de su aplicación se fundamentó en la extensa evidencia disponible en la literatura médica que aborda este tema. Históricamente se ha considerado la tiroidectomía total como el tratamiento estándar para el carcinoma diferenciado de tiroides, postura avalada por el conocido trabajo de la Fuerza Aérea de Mazzaferri en 1994, adoptada por las primeras guías de práctica clínica y compartida por la mayoría de los grupos quirúrgicos de nuestro país. Más recientemente, la Asociación Americana de Tiroides, en la versión 2015 de su guía, cambió el enfoque y propuso la lobectomía como indicación para los carcinomas papilares menores de 1 centímetro y como alternativa a la tiroidectomía total en los de 1 a 4 centímetros en ausencia de extensión extratiroidea y o metástasis ganglionar. Las guías de la Asociación Británica, las de NCCN, el consenso italiano, así como nuestro propio consenso intersocietario, proponen una conducta muy similar para este grupo de pacientes.
A su vez, publicaciones de los últimos años, tanto asiáticas como europeas y americanas, coinciden en la ausencia de diferencias significativas en sobrevida específica y sobrevida global, y destacan la mejora en la calidad de vida de los pacientes tratados con lobectomía. Adam y colaboradores reportaron una sobrevida global similar a 5, 10 y 14 años en los que recibieron lobectomía o tiroidectomía total. Cuba mostró resultados equivalentes en sobrevida global y sobrevida específica a 10 años, sin diferencias significativas en la tasa de recurrencias. Y Kim y colaboradores comunicaron resultados similares en papilares de 1 a 5 centímetros, N0, con tasas de recurrencia de 5.6 y 5.2 para la lobectomía y la tiroidectomía total, respectivamente. Los resultados de esta corta experiencia, la nuestra, sin haberlos comparado con los propios de la tiroidectomía total, coinciden con los reportados en las distintas series en términos de sobrevida libre de recurrencia. La racionalidad de un tratamiento conservador o minimalista como el propuesto se fundamenta en una estricta selección de los pacientes a partir de un balance equilibrado entre las características del tumor, las preferencias del paciente y el pensamiento del equipo tratante, tal como lo plantea Michael Tuttle en una de sus últimas publicaciones. La combinación de los factores que integran cada uno de estos dominios permiten clasificar a los pacientes en tres categorías: ideales, apropiados o inapropiados para un tratamiento menos agresivo. Se consideran ideales los microcarcinomas ubicados en la región central del lóbulo, únicos, sin signos ecográficos de mayor riesgo ni adenomegalias cervicales sospechosas, preferentemente con TSH menor a 2 microunidades por mililitro y sin anticuerpos antitiroides, de 1 a 4 centímetros, con o sin cambios benignos en el parénquima glandular con presencia de anticuerpos y o signos ecográficos de tiroiditis y cuello N0. Estos son los apropiados. Son claramente inapropiados aquellos con evidencia ecográfica o intraoperatoria de extensión extratiroidea, metástasis ganglionares clínicas o por imágenes y enfermedad a distancia. La mayoría de los pacientes en esta experiencia pertenecen al grupo de ideales, dado que el 77% fueron microcarcinomas, aunque 13 pacientes, 37%, tenían evidencia bioquímica o ecográfica de tiroiditis. La ecografía cervical cumple un papel esencial dada la información que aporta para la selección de los pacientes, razón por la cual se la incluye en el protocolo preoperatorio, siendo visualizada por el cirujano en todos los casos. Las características y preferencias del paciente cumplieron un papel primordial para su inclusión en esta experiencia. Es muy interesante el enfoque que presentan Groopman y Hartzman, que son dos clínicos de la Universidad de Harvard, sobre la toma de decisiones médicas que hacen los pacientes, a los que clasifican como maximalistas o minimalistas respecto al tratamiento, creyentes o escépticos respecto a la medicina, tecnológicos o naturalistas por sus preferencias personales. Los que prefieren tratamientos más agresivos son en general maximalistas, donde más es mejor, proactivos en relación a su salud, con inclinación hacia lo tecnológico y creyentes en la seguridad de la cirugía, con menor preocupación por las complicaciones y confiados en un buen posoperatorio. Por el contrario, los que buscan una opción menos agresiva son minimalistas, donde menos es más, generalmente escépticos, prefieren esperar hasta que el tratamiento sea impostergable, están preocupados por los riesgos y complicaciones y más inclinados hacia lo natural que a las soluciones tecnológicas. Tener en cuenta estas características y diferenciar a los dos tipos de pacientes ayuda a seleccionarlos mejor, siendo los del segundo grupo mejores candidatos para una propuesta minimalista como la ofrecida en esta experiencia. Los microcarcinomas son frecuentemente multifocales y o bilaterales, por lo que la incidencia de recurrencias locales es algo mayor en los pacientes tratados con lobectomía. Sin embargo, estas recurrencias son fácilmente detectables por la ecografía, lo que permite tratarlas oportunamente sin que se modifique la mortalidad específica por el tumor. En la experiencia del Memorial, Sloan Kettering de New York,
menos del 10% de las lobectomías requirieron completar la tiroidectomía y solo el 4% de las mismas, solo en el 4% se confirmó recurrencia tumoral. Debe señalarse que los pacientes a los que se les propone una lobectomía deben estar informados que esta opción puede modificarse y que puede ser necesaria una eventual reintervención para completar la tiroidectomía total en casos de hallazgos posoperatorios inesperados. También deben aceptar un riesgo de recurrencia locorregional de hasta el 6%, aunque la experiencia demuestra que en pacientes catalogados de bajo riesgo con tumores primarios pequeños, esta posibilidad en realidad es muy baja. En nuestra serie, una sola paciente que se operó por un nódulo de 4 centímetros con citología benigna requirió completar la tiroidectomía por el hallazgo de un carcinoma folicular con invasión de más de 4 vasos en la histología definitiva. Se reconoce, sin embargo, que el tiempo de seguimiento en nuestra serie es insuficiente en un porcentaje no menor de nuestros pacientes. Cabe agregar que el porcentaje de lobectomías sobre el total de tiroidectomías por cáncer es todavía bajo en la mayoría de las instituciones, aunque se ha observado un aumento progresivo de su frecuencia coincidiendo con la publicación de las guías de práctica clínica más recientes. En la serie del Memorial, las lobectomías no superan el 15% del total de la serie, y en nuestro propio servicio, las lobectomías fueron el 13% de todas las tiroidectomías por cáncer realizadas en los últimos 5 años. Este porcentaje, sin embargo, mostró un marcado incremento, llegando al 31% en 2019 y alcanzando el 38% en la primera mitad de 2020. El hallazgo de elementos adversos en la histología definitiva no diagnosticables preoperatoriamente puede ser motivo de preocupación o de cuestionamiento de la lobectomía. Las micrometástasis ganglionares, diagnosticadas en la pieza quirúrgica, como ocurrió en 5 de nuestros pacientes, se consideran de bajo riesgo cuando son menores de 2 milímetros y afectan a menos de 5 ganglios, y no constituyen por sí solas indicación de tiroidectomía total. Por esta razón, no se completó la tiroidectomía en ninguno de ellos. Otros elementos citológicos adversos, como la extensión extratiroidea mínima, en 3 de nuestros casos, la invasión vascular mínima, en otros 3, o un porcentaje bajo de células altas, 10% en un caso, también son consideradas de bajo riesgo por las guías de práctica vigentes. Y la AJCC, en su 8ª edición, retiró a la extensión extratiroidea mínima como factor de riesgo para clasificar un tumor como T3 y modificar su estadio. La decisión de completar la tiroidectomía total está sin duda estrechamente vinculada con la filosofía del equipo tratante respecto a qué características histológicas del primario hacen necesaria la administración de yodo radiactivo en el posoperatorio. Dado que es esta eventual indicación, el único argumento que justifica la tiroidectomía total en esas circunstancias. Por esta razón, es indispensable la discusión multidisciplinaria entre cirujano, endocrinólogo y médico nuclear antes de emitir una recomendación definitiva respecto a completar o no la tiroidectomía total. Cuando la invasión vascular en la pieza quirúrgica es extensa, mayor a 4 vasos, como ocurrió en una de nuestras pacientes, sí se requiere completar la tiroidectomía total, seguida de ablación con yodo radioactivo, por la mayor incidencia de metástasis a distancia que se observa en esos casos. Otra de las ventajas atribuidas a la lobectomía es no requerir aporte de hormona tiroidea luego de la cirugía, dada la compensación que aporta el lóbulo contralateral intacto. Se considera además que en los pacientes de bajo riesgo no sería necesaria la terapia supresiva durante el seguimiento, lo que evitaría los efectos adversos de la misma, como osteoporosis y alteraciones cardiovasculares. Sin embargo, la incidencia de hipotiroidismo luego de lobectomía es variable con rango de 0 a 43%. En nuestra serie, el 44% de los pacientes requirió aporte de hormona tiroidea en el posoperatorio. 56% no lo requirió. Pero cabe agregar que un porcentaje importante de los pacientes recupera el deutiroidismo dentro de los primeros 24 meses de seguimiento. Independientemente del excelente pronóstico del cáncer diferenciado de tiroides, la bibliografía refiere
una peor calidad de vida comparada con la de la población general, siendo la fatiga, junto con el requerimiento de la medicación de por vida, los principales motivos de preocupación de los pacientes. Un grupo australiano de la Universidad de Tulane refiere 1.5 veces más efectos adversos sobre la calidad de vida en los pacientes con tiroidectomía total comparados con los que recibieron lobectomías. Y la Universidad de Duke, en una reciente publicación, analiza una población de 3.341 pacientes mayores de 66 años de las bases de datos de CIAR y Medicare de Estados Unidos, con tumores de bajo riesgo menores de 2 centímetros, y concluye que la tiroidectomía total lleva a un mayor número de complicaciones y reingresos al hospital, y que la lobectomía sería más segura, con menor costo y excelente pronóstico. Aun cuando no se ha realizado en esta experiencia un estudio expresamente dirigido a evaluar la calidad de vida, nuestros resultados en este aspecto son coincidentes, dado que no se registraron síntomas relacionados con afectación de la calidad de vida ni complicaciones quirúrgicas inherentes al procedimiento. Y aun cuando continúa siendo motivo de controversia, debe reconocerse, y así lo confirma la literatura, que la tiroidectomía total tiene un mayor número de complicaciones que la lobectomía, aún en cirujanos de alto volumen. Como reflexión final, merece destacarse que la implementación exitosa de un programa de tratamiento con un enfoque minimalista, como el planteado aquí, requiere que el equipo tratante comparta un pensamiento uniforme y un enfoque coincidente, que incluya no solo los aspectos quirúrgicos, sino también lo relacionado con el manejo del yodo 131 y el seguimiento alejado. Es esencial que al momento de la toma de decisiones se incluya una discusión comprensiva sobre las características de la enfermedad, las opciones terapéuticas, la calidad de vida y las preferencias personales del paciente, que de esta manera recibirá un mensaje único, coherente y personalizado de parte de los profesionales que participan en su tratamiento. Conclusiones. El tratamiento quirúrgico del cáncer diferenciado de tiroides ha migrado hacia un enfoque personalizado y adecuado a las características del paciente y del tumor. La lobectomía tiroidea constituye una alternativa válida a la tiroidectomía total en pacientes con cáncer diferenciado de tiroides de menos de 4 centímetros, con bajo riesgo de recurrencia, preferentemente microcarcinomas y apropiadamente seleccionados. Los resultados obtenidos fueron óptimos tanto en el control de la enfermedad como en la ausencia de complicaciones, reconociendo el carácter retrospectivo y el seguimiento insuficiente del presente estudio. Se considera finalmente indispensable una estricta selección de los pacientes y un equipo tratante que funcione multidisciplinariamente, que reconozca la centralidad del paciente en este proceso y que comparta un pensamiento unificado y coherente respecto al manejo de esta patología. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sacco, por el excelente trabajo. Le pedimos que puede dejar de compartir la pantalla. Y tenemos, como es habitual, dos académicos que han solicitado su inclusión en la sala para poder comentar el trabajo del doctor Sacco. El primero es el doctor Ángel Vanelli, a quien le voy a pedir en este momento que use la palabra para hacer el primer comentario. Doctor Sacco, ¿podemos dejar de compartir la pantalla? Sí. Ahí está, perfecto. Bien. Doctor Vanelli. Está silenciado, doctor Vanelli. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Gracias. Bien. Primero, muchas gracias, señor presidente. Primero quiero felicitar al doctor Sacco, a la doctora Nabok y al resto de los colaboradores por este trabajo presentado y traído acá en esta academia. Creo que estoy de acuerdo en todo lo que expresaron, sobre todo que el tratamiento hoy debe ser personalizado a la medida de cada paciente. Y eso hoy ha cambiado totalmente la temática con respecto al cáncer diferenciado de tiroides. Pero uno creería que esta discusión ya había sido aplazada, que ya había sido resuelta, y que ahora la discusión se basaba más en el territorio central del cuello, pero vemos que no, o sea, esto sigue en vigencia y sigue trayendo discusiones en todos los centros donde se hace
tiroidectomías. Si bien ya tiene unos años, Billy Moria hace, en el 2007 presentó un análisis sobre un metaanálisis, mejor dicho, que se lo pidió el National Cancer Database, donde se recolectaron 52.170 enfermos. El 80% le habían hecho tiroidectomía total y el 20% lobectomía aproximadamente. Las conclusiones fueron muy claras, que eso nos basó a nosotros a seguir las normativas. Todos aquellos tumores con menos de un centímetro, hagan lo que le haga mandar bien, lobectomía o tiroidectomía. Ahora bien, aquellos que están entre 1 y 2 centímetros, la lobectomía tiene más índice de recurrencia, y aquellos que tienen más de 2 centímetros, la lobectomía da más índice de recurrencia y de mortalidad. Entonces, uno se basó en este metaanálisis y es la conducta que por lo menos nosotros estamos siguiendo desde nuestros centros. Los autores han presentado que hay un promedio de 8 milímetros, con lo que la lobectomía estaría perfectamente bien indicada porque están dentro del rango de menores de un centímetro. Pero ahí me surge mi primera pregunta. ¿Cuál es el índice de corte que utilizan los autores para hacer el diagnóstico por punción? Porque veo que el rango es entre 2 milímetros y 40 milímetros. Pero el 77% son microcarcinomas, o sea, son menores de 10 milímetros. Entonces, ¿cuál es el índice de corte, si lo tienen, para hacer las punciones, con lo que se haría el diagnóstico? Como les mencionaba, y traigo una frase que la dijo el doctor ya, y hubo un paper de él, que dice que el vaciamiento central del cáncer diferenciado de tiroides es la nueva avenida de discusión. ¿De acuerdo? O sea, quiere decir que todo está centrado ahí. Ahora, los autores presentaron la lobectomía como un tratamiento minimalista. Lo que me llamó la atención es el alto índice de tratamiento o linfadenectomías, quizás un solo ganglio, pero ya mencionan, de acuerdo a la anatomía patológica, que hay de 10 ganglios, con lo que se acercaría mucho a un vaciamiento cervical del compartimiento lateral ipsilateral. Entonces, si uno hace una lobectomía, ¿por qué incluir los vaciamientos o las linfadenectomías sectoriales en esa región? En nuestra serie, la lobectomía sigue siendo una herramienta de tratamiento del cáncer diferenciado tiroides, pero de muy bajo recurso. Nosotros tenemos 487 pacientes entre las dos instituciones, el Instituto de Cirugía de AEDO y el Hospital San Juan de Dios. Dos equipos, en uno tenemos residencia, en el otro somos los fellows que trabajamos sin residentes. ¿De acuerdo? Y solamente hicimos lobectomía en 39 casos. La mayoría de ellos producto de hallazgo posoperatorio donde no se hizo la reoperación porque eran menores a un centímetro. Creo que es fundamental el pensamiento uniforme del equipo que presentaron los doctores. Nosotros pudimos convencer a los endocrinólogos que el iodo-131 ya no tenía la indicación que era de acuerdo a los viejos protocolos, y hoy, como dijimos anteriormente, se adecua a cada paciente, no solamente al tamaño tumoral, sino a lo que encontramos en general en toda la anatomía patológica. Pero independientemente, no los pudimos convencer de que la lobectomía sea un tratamiento a considerar. Y el paciente, en cierta manera, es del endocrinólogo. Entonces, se hace muy difícil a veces considerar la lobectomía como una forma terapéutica y dejar, sobre todo en la parte privada, dejar al endocrinólogo contento. Y si bien es real que la tiroidectomía total tiene mayor índice de complicaciones, como dijeron los autores, aún en manos experimentadas, yo les quiero mostrar nuestra estadística, donde operan esta cirugía en el Instituto de Cirugía de AEDO, lo hacen los residentes de cirugía de cabeza y cuello, porque nosotros tenemos residencia de cirugía de cabeza y cuello. Y lo que sí hemos aumentado mucho es el hipoparatiroidismo transitorio, pero no así el índice de hipoparatiroidismo definitivo, y menos de lesiones de recurrente, salvo cuando al recurrente había que sacrificarlo. Por lo tanto,
Creo que si bien tiene vigencia la lobectomía, hay que tomarla con mucho cuidado. Es para un número selecto de casos, bien lo presentaron los autores, y creo que tiene indicaciones muy, muy precisas. Nuevamente, felicitar a los autores. Ha sido un trabajo que nos hace nuevamente saber que este es un tema que no lo resolvimos todavía y que tiene vigencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vanelli. Doctor Sacco, por favor. Sí, doctor Vanelli, muchas gracias. Respecto a la primera observación sobre el trabajo de Billy Moria, es cierto que el trabajo de Billy Moria fue el que prácticamente se basó todas las guías de práctica, la guía de práctica de la ATA del 2009. Sin embargo, ese trabajo fue seriamente cuestionado porque incluía, había, faltaban una cantidad de variables que no eran consideradas en ese trabajo, como ser la extensión intratiroidea, el número de la cantidad de ganglios. Fue duramente cuestionado por la gente del Memorial, y especialmente el doctor Shah, y tanto es así que en la edición siguiente de las guías de práctica clínica, en realidad se dejó de lado y cambió radicalmente el enfoque, como lo pusimos en algún momento del trabajo, ¿no? La primera pregunta o la segunda pregunta se refería al índice de corte para la punción. Es cierto que en general mantenemos las recomendaciones de ATA de no punzar nódulos por debajo de los 10 milímetros, salvo que haya características muy sospechosas de malignidad. Entonces, aun cuando el corte es a los 10 milímetros, si el nódulo tiene menos de 10 milímetros, pero características ecográficamente sospechosas, se punza igual. Y el rango este de tamaño, por eso que la enorme mayoría de este grupo fueron todos microcarcinomas. Y el rango de tamaño tiene que ver, en realidad, no con microcarcinomas, sino con esas nódulos que eran indeterminados en la punción y que terminaron siendo positivos por congelación. Por ejemplo, el carcinoma folicular que se reoperó después y se completó la tiroidectomía total, en realidad tenía casi 3 centímetros, pero se operó con diagnóstico de adenoma folicular, no, de patología benigna inclusive, y terminó siendo después en el diferido un carcinoma folicular, con más de 4 vasos. Con respecto al tema de las linfadenectomías centrales, lo que nosotros tenemos, o sea, tenemos claro y hemos adoptado la conducta de no hacerlo en forma profiláctica sistemática. Sin embargo, sí hacemos exploración sistemática y mirada sistemática del compartimento central. Y si hay alguna adenopatía visible, sospechosa, hacemos, y eso, como ustedes saben, es relativamente frecuente por la incidencia de tiroiditis que tiene nuestra población. Si hay adenopatías visiblemente sospechosas, o agrandadas, o visibles a la vista, hacemos una biopsia por congelación de las mismas. Y si esa biopsia por congelación fuera informada como positiva, cambiamos la conducta y el paciente pasa a hacer una tiroidectomía total y un vaciamiento completo, o por lo menos central y homolateral, del compartimento central. Por eso ahí figuran una cantidad de linfadenectomías, pero que no son linfadenectomías centrales propiamente dichas, sino exéresis de adenopatías que impresionaban macroscópicamente visibles y que por eso se retiraban y se mandaban a congelar. Por eso en el trabajo digo algún tipo de linfadenectomías, no linfadenectomías centrales. Lo que pasa es que a veces por congelación, y nos pasó en 5 pacientes, el patólogo no es capaz de encontrar la micrometástasis. Y la micrometástasis aparece después en la diferida. Eso nos pasó en 5 pacientes, pero como consideramos que eso es, aún así es bajo riesgo, estos pacientes no completaron la tiroidectomía total. Igualmente, el porcentaje de lobectomías, como ustedes ven, es muy bajo en nuestra serie. 13% solamente hicimos en los últimos 5 años. Y eso significa que hacemos una selección extrema de los pacientes a los que les ofrecemos una lobectomía. Y después, con respecto al tema de los endocrinólogos, yo creo que
intentar un proyecto, digamos, un enfoque minimalista como el que estamos mostrándoles, es indispensable contar con un equipo en donde los endocrinólogos acompañan esta postura. Si no, me parece que uno no debe, obviamente no está en condiciones de pretender avanzar con un proceso minimalista como este, ¿no? Y nosotros, por suerte, en nuestro grupo tenemos una unidad de tiroides donde los endocrinólogos nos han acompañado y comparten la misma filosofía, que de alguna manera está muy relacionada con la filosofía que en este momento mantiene el Hospital Memorial, ¿no? Y creo que no me queda nada, ¿no? ¿Queda alguna pregunta, doctor Vanelli? No, está bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sacco. Invitamos entonces al doctor Osvaldo González Aguilar, quien también está con nosotros en la sala, para hacer un aporte al trabajo presentado por el doctor Sacco y colaboradores. Doctor González Aguilar, por favor, puede habilitar su micrófono. Doctor González Aguilar, estoy solicitando para reactivar el micrófono. Ahí está. ¿Me escuchan? Ahora sí lo escuchamos, gracias. Bueno, yo quería pasar algunos diapositivos, pero bueno. ¿Quiere intentar nuevamente compartir pantalla, a ver si le resulta factible? No, si me escuchan es suficiente. Bien. Mi intervención es muy breve, y en primer lugar es para felicitar al doctor Sacco y a todo el grupo que lo acompaña en esta presentación, que además de ser excelente, es muy motivadora para gente que, como yo, todavía está enrolado en la tiroidectomía total para tratar el carcinoma diferenciado de tiroides. Viene a mi memoria los debates que en esta academia sostenían, por un lado, Federico Pileu, y por otro, José Joel, en favor de una conducta o de otra. En realidad, la ESMO, hace ya mucho tiempo, aceptaba la tiroidectomía menos que total en nódulos menores de un centímetro unifocales con histología favorable, sin metástasis ganglionares, ni extensión extratiroidea o incidentales. Y la American Thyroid Association, que presentaron los autores, ya desde el año 2009, aceptaba la lobectomía en tumores de bajo grado en ausencia de imágenes, hallazgos o historias de riesgo. Y dicha conducta ya había sido sostenida por Gustave Roussin 10 años antes, haciendo la distinción entre lesiones uniomultifocales por Bodin. Ahora, también mencionado por los autores, la NCCN, que en la versión ya del 2010, muy anterior a la que presentan los autores, indicaba que en lesiones incidentales que posean márgenes negativos, sin lesiones contralaterales ni sospecha de adenopatías, pueden observarse, pudiendo considerarse la indicación de levotiroxina para mantener baja o normal la TSH. Los autores tienen un 77% de microcarcinomas, y ya el viejo trabajo del japonés Ito, de todo el grupo japonés, comparaba 340 microcarcinomas observados contra 1055 operados de inicio, indicando que el 8% del conjunto de los microcarcinomas podrían controlarse favorablemente sin cirugía. Y aquellos microcarcinomas sin características desfavorables son candidatos al seguimiento sin cirugía, y aquellos en que se produce un agrandamiento mayor a 3 milímetros o aparecen adenopatías metastásicas, el pronóstico no varía luego de la cirugía. Si bien los autores debieron reoperar solamente a un paciente de los 43, esto es el 0.2%, hay series como esta del Hadassah de Jerusalén, donde los obligaron
a hacer reoperaciones en el 20% de los pacientes a los cuales le habían hecho una tiroidectomía menos que total, y como bien dijo el doctor Sacco, el Memorial la debió hacer casi en el 10%. Otro hecho que me hace hacer una pregunta es que los autores han tenido un carcinoma de selva de Hartle. Recordará que nosotros hemos presentado en esta academia un metaanálisis y además un trabajo cooperativo con el ROFO sobre carcinoma de células de Hartle, no hace mucho tiempo, hace algunos años, muy pocos años, donde se confirmaba que la tiroidectomía total es claramente la que brinda mayor sobrevida con un efecto general 0.56. Y para cumplir con los 5 minutos, le presento este trabajo que va a salir en la Head & Neck de octubre, en la próxima Head & Neck, que ya está distribuida, y donde se determina muy bien cuáles son los enfermos que pueden ir a una tiroidectomía parcial. Ellos consideran Bethesda 3, 4, 5 y 6, los autores nada más que 5 o 6 en el 75%. Me llamó la atención, y no entiendo por qué, no operaron a los menores de 18 años, espero que el doctor Sacco me lo aclare. Bueno, y aquellos enfermos que por alguna razón se les hizo una tiroidectomía parcial, algunos de estos indican claramente el trabajo, las variantes agresivas, la extensión extratiroidea, más de 5 ganglios, ganglios en el nivel 6 o mutaciones del TERT, estos enfermos tienen que completar la tiroidectomía. Una vez más, mis felicitaciones y el agradecimiento a los autores por haber escuchado este hermoso trabajo que va a figurar en mi carpeta en la carpeta de mis documentos como consulta y tratando de ver si los puedo imitar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Osvaldo González Aguilar. Doctor Sacco, por favor. Muchas gracias, doctor González Aguilar. Muy, muy buenos sus aportes. Respecto a al comentario sobre que la indicación de hacer lobectomías ya era previa, eso es cierto, pero en algunas guías, inclusive en el 2009-2010, es cierto, pero estaba limitada a los microcarcinomas. El cambio se produce, entre otras cosas, cuando la ATA extiende las indicaciones de la lobectomía e incluye pacientes hasta 4 centímetros en la medida que los considere de bajo riesgo de recurrencia. O sea, y lo mismo pasa con NCCN. Aun cuando aceptaban la lobectomía para microcarcinomas, recién, un poco más adelante, extienden la indicación de lobectomía cuando el tumor es menor de 4 centímetros y se considera de bajo riesgo. Con respecto a la active surveillance, o sea, la vigilancia activa, no hay duda de que la gran mayoría de los candidatos de los microcarcinomas a los que les hemos ofrecido lobectomía hubieran sido candidatos para vigilancia activa. Lo que pasa es que poner en marcha un programa de vigilancia activa no es poca cosa. Nosotros estamos en ese camino, pero no hemos llegado todavía a ponerlo en condiciones porque requiere... Así, igual que lo que nos pasa cuando vamos a indicar cirugía minimalista como esta, requiere de todo un equipo que funcione muy aceitadamente, muy interconectadamente, para asegurar fundamentalmente el control y la seguridad de estos pacientes y fundamentalmente la selección, es decir, a quienes se les ofrece vigilancia activa. También, aun cuando estamos iniciando, organizando ese programa, no lo hemos lanzado todavía, con algunas dudas, porque no tengo claro cuál va a ser el porcentaje de aceptación de la población a este tipo de propuesta, considerando que nuestra cultura no es parecida ni es igual a lo del grupo oriental. Con respecto al porcentaje de reoperaciones, la cifra del 10% de reoperaciones que tuvo el Memorial eso sale de un trabajo de la doctora Weissman, la brasilera, con el doctor Tattel del año 2011. En algún trabajo posterior, el porcentaje de reoperaciones tiene que ver, del Memorial está en 6%,
preoperaciones después de lobectomías. Y es interesante también es decir que solamente el 4% de esos que el 4% del total terminaron teniendo efectivamente tumor en el lado contralateral. O sea que es baja, más allá de que algunos se reoperan por algún hallazgo que se considera importante, el grupo que tuvo realmente tumor fue no más del 4%. Nuestro porcentaje obviamente es bajo, pero probablemente tenga que ver con que nuestro número todavía es bajo. Hemos operado solamente 43, estamos evaluando nada más que 43%. Y después, con respecto a la decisión de a qué pacientes requiere o considerar completar la tiroidectomía, tiene mucho que ver con lo que crea el equipo tratante, que son hallazgos importantes en la pieza quirúrgica. O sea, hay un grupo de estos hallazgos, llámese invasión capsular mínima, invasión vascular mínima, menos de 4 vasos, micrometástasis en la medida que sean menos de 5 ganglios, cuando la variante es de más agresiva es menor al 50%, esos hallazgos, aunque son importantes, siguen siendo considerados de bajo riesgo, por lo menos por el grupo de ATA y el grupo del Memorial. Entonces, aún con esos hallazgos, uno está habilitado, por lo menos de acuerdo a la experiencia de la gente que lo ha confirmado con las cifras, está habilitado a no completar la tiroidectomía. Lo que claramente indica la necesidad de completar la tiroidectomía es cuando hay invasión vascular con más de 4 vasos. Cuando hay invasión vascular, uno tiene que hacer tiroidectomía total porque la incidencia de metástasis a distancia es realmente muy importante. Y además, hay que diferenciar muy bien lo que es, por ejemplo, en el caso del carcinoma folicular, lo que es un carcinoma folicular mini invasor de lo que es el extensamente invasor. No todos los foliculares son iguales. Uno considera folicular mini invasor cuando hay unas pocas células en la cápsula o en las inmediaciones de la cápsula. Y entonces eso no es lo mismo que el folicular masivamente invasor en donde la cápsula está perdida o destruida o cuando hay una invasión de más de cuatro vasos. También es muy importante recordar que hacer el diagnóstico o diferenciar un folicular mini invasor de un folicular con invasor extensa es un gran problema para los patólogos. Hay que estar muy entrenado, hay que hacer una enorme cantidad de cortes para encontrar a veces unos 2 o 3 pequeños grupos de células microscópicos que transforman un adenoma folicular en un carcinoma folicular mini invasor. Entonces, no es lo mismo el planteo. Si es un folicular mini invasor, como pasó en algún caso nuestro, nosotros estamos habilitados a no reoperarlo. Si es un folicular con una invasión mayor a 4 vasos, como pasó con la otra paciente, uno debe hacer una tiroidectomía total. Con respecto a por qué no incluimos menores de 18 años, porque estamos haciendo una experiencia que vamos a publicar con carcinoma de tiroides en pediatría. Y ahí la edad de corte va a ser los 18 años. Los menores de 18 años van a formar parte de otro estudio que publicaremos a la brevedad. Creo que he contestado sus preguntas, doctor. No sé si queda alguna. No, quedaba, doctor Sacco, lo del carcinoma de célula de Hartl, que fue un solo caso. Sí. Y bueno, claro. Justamente lo acabo de más o menos plantear. Ese carcinoma de células de Hartle se le puso el rótulo de carcinoma de células de Hartle porque tenía 3 minifocos de compromiso capsular. Entonces, en esas condiciones uno considera, y de acuerdo a lo que dicen las guías actuales, eso, a pesar de eso, esto sigue siendo un bajo riesgo. Por eso no lo reoperamos. No es lo mismo que si nos hubieran dicho que tenía invasión vascular de más de 4 vasos, como la otra paciente, que sí reoperamos y le hicimos la tiroidectomía total. Muchas gracias. Gracias, doctor Sacco. Yo considero que el doctor Montesino y yo mismo al cierre de la sesión haremos alguna consideración, pero vamos a darle primero lugar a los participantes que están siguiéndonos online y que están enviando sus preguntas
a través del canal de YouTube de la Academia Argentina de Cirugía. Le pido al doctor Terrés y al doctor Montesino, por favor, que nos viertan algunas de las preguntas volcadas, ¿no? Hay por ahora una sola pregunta, varios comentarios y felicitaciones. Y el doctor Damiano pregunta si pudieron evaluar cuántos de estos 43 pacientes o qué porcentaje eran potenciales candidatos a vigilancia activa. Sí, creo que lo comentamos al contestar al doctor González Aguilar. El 73% en realidad eran microcarcinomas, de manera que todos los microcarcinomas, o sea, más del 70%, eran candidatos a vigilancia activa. Pero vuelvo a lo mismo, me parece que para embarcar pacientes en vigilancia activa hay que tener un protocolo muy bien armado, con mucha seguridad, tanto en las indicaciones como en el seguimiento de estos pacientes. Estamos en esa línea, pero todavía no lo hemos iniciado. En realidad, más del 70% hubieran sido candidatos a vigilancia activa. Otra cuestión es ver cuánto de los pacientes aceptarían vigilancia activa. Los japoneses están cerca del 90% en los microcarcinomas. No creo que sea esa nuestro porcentaje de aceptación en nuestra población. Doctor González Aguilar, ¿quiere agregar algo? No, quería decir que en este momento, con motivo de la pandemia, yo tengo 3 pacientes, mujeres, con microcarcinoma, a las cuales le estoy haciendo vigilancia activa y está resultando exitosa por ahora, esperando que la pandemia mejore. Bien, muy bien. Bueno, doctor, es el inicio, ¿no? Sí. Doctor Montesinos, ¿tiene alguna pregunta de los participantes? No, solamente la del doctor Damiano. La doctora Negrela opina sobre un dicho del doctor Vanelli que decía que los pacientes son del endocrinólogo, y en realidad la doctora dice que son del equipo, no son del endocrinólogo. Es un comentario para el doctor Vanelli. No habiendo más preguntas, entonces... Hay preguntas, ¿eh? El doctor Padín pregunta cuál es el rol de los endocrinólogos para realizar lobectomías o tiroidectomías, y pregunta si conoce, qué opina usted sobre el concepto de asimetría de la información, ya que muchos pacientes no pueden no entender correctamente lo que es mejor para ellos. Doctor Sacco. Bueno, muy bien. Con respecto a la participación de los endocrinólogos, hay que tener claro que ellos deben formar parte de este equipo multidisciplinario, y para poder avanzar con esta oferta tiene que haber consenso y compartir esta filosofía, si no, la verdad es que no debiera uno embarcarse en protocolos minimalistas de este tipo. Así que eso, y realmente el comentario que se hizo recién, los pacientes no son ni del endocrinólogo ni del cirujano, es del grupo que se hace cargo de su tratamiento, y que entonces el tratamiento tiene que ser en lo posible consensuado de la mejor manera posible. ¿Algo más? ¿Había algo más del doctor Damiano? No, esto era del doctor Padín. Hay una pregunta del doctor Hild. Dice, lo felicita el doctor Sacco, y dice, ¿cómo asegura usted que el lóbulo remanente no existe un foco neoplásico, dada la posibilidad de multicentricidad? ¿Una ecografía contralateral negativa es suficiente? Sí. Una ecografía hecha por un ecografista entrenado y capacitado, uno debe aceptarla como suficiente. Es muy difícil que a un ecografista entrenado se le escape un nódulo que tenga jerarquía suficiente para ser vista en la ecografía. Y si hubiera alguna enfermedad microscópica, en última instancia, esa enfermedad microscópica es altamente probable que no llegue a ser clínicamente relevante, y siempre estamos a tiempo de descubrirla cuando sea visible a la ecografía. Yo creo que lo que pasa es que la ecografía, todo el mundo sabe, es muy operador dependiente, tiene que ser hecha por gente entrenada en tiroides. No es lo mismo que hacer ecografía, el mismo que hace ecografía ginecológica y que mira la tiroides, tiene que ser alguien entrenado. Y si mi ecografista me dice que ese lóbulo está sano y está limpio, uno puede avanzar tranquilo con esta indicación. Recordar que el hallazgo de pequeños quistes
en el lóbulo remanente, esos quistes de 2 o 3 milímetros, no se consideran significativos y no me cambian la indicación. Porque al final, ¿quién no tiene 2 o 3 pequeños quistes en la tiroides? Y no estamos operando ni sacándole la tiroides a todo el mundo que tenga un par de quistes. Doctor Montesinos, ¿alguna otra pregunta del canal de YouTube? En mi canal de YouTube yo no estoy encontrando más preguntas, pero no, estoy... Parece que el doctor Terrese es más cazador del sí. No, no. Recién acaban de entrar varias juntas y probablemente sea un tema de la conexión o del YouTube. Adelante, doctor Terrés, pues ya estamos sobre la hora. El doctor Norberto Ventisky pregunta si este enfoque minimalista requirió la adecuación del consentimiento informado y si inclusive se ha hecho este consentimiento en forma multidisciplinaria. Sí, el consentimiento informado, de alguna manera, o sea, si uno hace un buen consentimiento informado, tanto sea para tiroidectomía total como para lobectomía, la verdad es que no lo hemos cambiado significativamente. Lo que sí uno deja constatado en la historia clínica, que se explica a la paciente y eventualmente a su familiar del riesgo de la eventual necesidad de una reoperación que no va más allá del 6%, pero que ese riesgo debe ser conocido y aceptado por el paciente. ¿Una pregunta más, doctor Terrés Montes? Hay la última pregunta. El doctor Javier Chávez Acao lo felicita por la exposición y pregunta si la cirugía con la técnica TOEPA se indicó en qué casos y si los gerenciadores de salud financiaron esa cirugía. La cirugía de TOEDBA empezamos a incorporarla en el último año de la experiencia. Los primeros años, nuestra experiencia con lobectomías arranca en 2015 y TOEDBA recién en 2019. De manera que el número de casos por TOEDBA es bajo, como el que ustedes vieron, creo que son 5 pacientes. Con respecto a los financiadores, todavía la diferencia de costos que tiene TOEDBA, que existe por el uso de material endoscópico y descartable, y fundamentalmente por el uso del neuroestimulador, que es necesario en todas las TOEDBA, hay un costo que habitualmente la mayoría de los prepagos tratan de no pagarlo. Algunos entienden y hemos logrado últimamente que cubran el costo del neuroestimulador. Bien, gracias, doctor Sacco. Ahora sí, yo tampoco tengo más preguntas. Doctor Montesinos, ¿usted desea hacer un aporte personal? Personalmente, le agradezco al doctor Sacco haber remitido el trabajo. Estoy plenamente de acuerdo con los conceptos aquí vertidos. El trabajo tiene una rigurosa metodología, una bibliografía actualizada, y los temas mayormente han sido tratados. Señalar que coincido con él en la dificultad de implementar un sistema de vigilancia activa, si bien, inclusive de lobectomía, ya que, por ejemplo, en el área hospitalaria tenemos un grupo de endocrinólogos favorecedores, el equipo del doctor Pitoya, que son favorecedoras de la vigilancia activa, pero lo que no son favorecedores son los pacientes. Los pacientes hospitalarios generalmente vienen con tumores más avanzados, entonces cuesta encontrar pacientes para eso o para la lobectomía. De la misma manera que el seguimiento... Se está yendo la voz del doctor, ¿sí? Dificultoso. En el ambiente extrahospitalario, tengo una conexión inestable. Bueno, nada más entonces. Doctor Sacco, ¿desea hacer un comentario? Hasta lo que pude escuchar, con respecto, claro, efectivamente, el tema de la vigilancia activa, y especialmente a nivel hospitalario, es difícil o va a ser difícil de implementar. Creo que va a hacer falta probablemente trabajos multiinstitucionales para poder tener un grupo que ofrezca números que puedan ser analizados. O sea, nosotros no puedo opinar porque no lo hemos lanzado todavía, se está en vías de eso, pero me imagino que el porcentaje de aceptación de los pacientes, imagino que va a ser muy bajo, similar a lo que está pasando en el hospital de clínicas, ¿no? Gracias, doctor Sacco. Yo quisiera hacerle también un comentario personal. Primero, felicitar a usted
y a todo el grupo, a quien conozco personalmente, tanto en su accionar como en su experiencia. Me parece que ha sido muy provechoso y gratificante poder conocerla de esta forma y que a través de la academia online haya llegado a todo el país y a otros sitios de Latinoamérica. Tenemos hoy 90 participantes. Y creo que ha también reafirmado muchas cosas. Es fácil trabajar con un abordaje de este tipo cuando se trabaja en un equipo absolutamente integrado, donde casualmente, haciendo un comentario a lo que alguno de los preopinantes dijo, no hay un dueño de paciente, sino que el paciente es absolutamente integrado y pensado dentro del grupo. Entonces, en ese caso, proponer, más allá de que después el paciente puede tener sus resistencias a una conducta mini-invasiva, se facilita. Pero también tenemos otra población, compartimos la misma experiencia, de pacientes derivados, de pacientes en segunda o tercera opinión, que muchas veces vienen a escuchar algo y no es necesariamente lo que uno tiene para decirle, ¿no? Sí. Y que en esos casos donde las habilidades comunicacionales y poder trasladar en alguna medida la experiencia internacional es importante. Creo que recalcó muchos puntos muy interesantes, el hecho de que el hallazgo de patología no sospechosa en el lóbulo contralateral no es una contraindicación de realizar una lobectomía en pacientes seleccionados, el hecho de que la biopsia intraoperatoria de algún ganglio sospechoso a simple vista es necesario y que en ese caso, aunque en el futuro pudiera modificarse, por lo que ya he dicho de que menos de 5 ganglios no implican un riesgo adicional, pero de momento es una indicación de conversión a tiroidectomía total. Y también me pareció importante lo que recalcó acerca de que la congelación no es un elemento necesario para la toma de decisiones, salvo en casos muy seleccionados, como son los indeterminados y los que por tamaño lo necesitan, lo precisan. Que no es la congelación el pilar en que uno se apoya para después determinar una conversión, sino que el histopatológico definitivo. Yo lo que le quería preguntar, sí, concretamente, es que sabemos que hay algunos grupos en la República Argentina que están haciendo seguimiento activo, pero no en forma todavía de un protocolo organizado y enunciado como tal, como han sido los protocolos internacionales. Y creo que aquellos que estamos pensando en realizarlo deberíamos hacerlo formalmente en ese sentido. ¿Cuál es su recomendación al respecto? Esa sería mi pregunta. Si debiéramos tratar de integrarlo interdisciplinariamente o multicéntricamente y hacerlo en forma de un protocolo formal presentado a un comité de ética y seguido adecuadamente como debe ser y no informalmente, que no llevaría un buen control y un buen registro de resultados. Nuevamente quiero felicitarlo a usted y a todo su grupo y agradecerle esta presentación, doctor Sacco. Bueno, muchas gracias, doctor Figari. Bueno, respecto a, sí, sin duda, cuando hacía mención a cómo toman esto los pacientes, y como lo dije en el trabajo, entre las variables que uno toma en cuenta para ofrecer una lobectomía, hay que tratar de entender cómo es ese paciente, ¿no? Si es un maximalista o es un minimalista, porque eso, la verdad es que me pareció interesante este enfoque de esta gente de Harvard, porque eso pasa además en todas las, en otras patologías también, o sea, en donde uno tiene una opción más, más minimalista. Así que uno tiene que ser capaz, de a través de un buen interrogatorio, de saber cómo es este paciente frente a la, o sea, cómo está reaccionando frente a la frente a su patología, ¿no? Y entonces, los que son muy maximalistas seguramente no son buenos candidatos para ofrecerle una lobectomía, porque seguramente no se van a quedar tranquilos. Y bueno, uno sabe que hasta la misma guía de la ATA lo dice, que en realidad ambas opciones son correctas, ¿no? Cuando dice en una de las recomendaciones, dice que la lobectomía y la tiroidectomía total son correctas cuando se trata de nódulos, de tumores hasta 4 centímetros, ¿no? Pero que la lobectomía es una buena opción. Con respecto sí, volvemos a lo mismo y lo dijimos ya varias veces, a mí me parece que hacer esto, encarar esto seriamente, necesita de esta interdisciplinaridad y de sintonizar la misma melodía. O sea, si uno no es capaz de eso,
con los endocrinólogos y con los médicos nucleares, mejor no se ponga, no se meta en este tipo de oferta, ¿no? Y con respecto al último consejo, me parece que sí, que uno tiene que ser, si uno va a hacer un protocolo de vigilancia activa, tiene que ver o tratar de imitar los criterios, más que todo de inclusión y de exclusión, que usan los hospitales que ya lo han implementado. Es muy bueno el que implementó el Memorial recientemente, en los últimos 2 años. O sea, uno tiene que tener un protocolo perfectamente diseñado para que los pacientes sean aceptados o no aceptados para esto. Y por supuesto, que el grupo tratante tiene que compartir, sin duda, la misma filosofía, ¿no? Bien. Muchas gracias, doctor Sacco. Creo que hemos llegado al fin de la academia. Tenemos 90 participantes. Bien. Les agradecemos a todos, primero al relator y a los opinantes, y a todos los señores académicos, asociados y otros profesionales de la salud que han asistido hoy. Los invitamos a acompañarnos el miércoles que viene a las 19 horas, como es habitual. Muchas gracias. Buenas noches.